Primera foto oficial de Petru con Verónica Alcocer tras escándalo en Panamá sacudió las redes sociales. Mis impuestos sabrosos viajan. La última vez que la pareja se vio junta fue el pasado 15 de junio en la visita de Estado a Suiza. A pocas horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, se conoció la primera fotografía del presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer, después de que no se les viera juntos en un tiempo prudencial, justo después de que el primer mandatario apareciera en las calles de Panamá en compañía de una mujer que no es su esposa. Esta imagen se habría dado antes de la cena previa al evento inaugural que se realiza el viernes 26 de julio en la capital francesa, con el río Sena como gran protagonista, que recorrerá miles de deportistas en representación de sus delegaciones. El mandatario y su esposa posaron en la alfombra roja que estaba extendida al frente del emblemático Museo del Louvre. Ambos estuvieron acompañados de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y su esposa Claudia Bach. Para marcar su primera aparición en las justas de verano, Verónica Alcocer lució un elegante vestido verde de gala con un solo hombro en complemento con tacones altos, mientras que el presidente Petru vistió un traje clásico en color negro, con camisa blanca y corbata azul. La última vez que la pareja se vio junta fue el pasado 15 de junio en la visita de Estado a Suiza. Luego de un mes largo de que no aparecieran juntos en eventos públicos debido a sus agendas por separado, la pareja ya está lista para la inauguración de los Juegos. Su agenda estará marcada por los encuentros con la esposa del presidente francés, Emmanuel Meigrand, Brigitte Meigrand y la ya inaugurada Casa Colombia. En ese orden de ideas, la pareja participará en varias actividades culturales y diplomáticas que buscan fortalecer los lazos entre Colombia y Francia. Dentro de la agenda estipulada también se encuentra la asistencia a la cumbre Sport pour le Développement, Deporte para el Desarrollo, donde estará acompañado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia, la ministra del Deporte, Luz Cristina López, y el vicecanciller Jorge Rojas. En este encuentro se espera que se toquen temas como educación y empleo, para hacer el deporte accesible a todos los estudiantes del mundo y promover la empleabilidad y la adquisición de competencias a través de la competencia deportiva. Salud y nutrición, para reducir, a 2030, la prevalencia de la inactividad física en un 15% y mejorar la salud, la nutrición y el bienestar de las personas. Igualdad e inclusión, para que la actividad física y el deporte sean accesibles para todos. Financiación y medición del impacto, para liberar todo el potencial del deporte, movilizando la inversión y midiendo el impacto con la coalición Finanzas en Común. Sostenibilidad y legado, para organizar eventos deportivos más sostenibles y responsables en consonancia con el Acuerdo de París sobre el clima. Petru viajó desde Colombia a París con una comitiva considerable de la que hacen parte ministros como Luz Cristina López, Deporte, y Juan David Correa, Cultura, junto con figuras destacadas dentro de su gobierno como Laura Sarabia del Departamento Administrativo de la Presidencia y Carmen Caballero de ProColombia. Forman parte del grupo que acompaña al mandatario colombiano en esta importante visita. Gustavo Petru inaugura Casa Colombia en París para los Juegos Olímpicos. El presidente colombiano Gustavo Petru inauguró el jueves 25 de julio de 2024 la Casa Colombia en la ciudad de París, Francia. Esta vivienda, localizada en el Parc de la Villette, servirá como una muestra de productos colombianos y promoverá oportunidades económicas durante los Juegos Olímpicos de París 2024. En el evento participaron figuras destacadas como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, el jefe de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos, Helmut Bellingroth, el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada Gil, y la ministra del Deporte, Luz Cristina López.